Hola, ¿cómo están? Yo soy Bruxita y bienvenidos a un nuevo episodio de Sky Factory 4. El día de hoy vamos a estar haciendo esta hermosa casita para nuestros animales, así que quédate porque comenzamos. Y decidí ubicar la parte de los láser de este lado para que quede como un poco más espacioso esta zona de acá y poder conectar más máquinas a futuro. Y esto es lo que llevamos recopilado hasta el momento. No he estado realmente mucho tiempo eh, AFK aquí en el mundo y con ser de eso pues he eh, recolectado bastantes ores. Esta máquina pues está bastante eficiente solamente tenemos los lentes azul oscuro y azul claro pero podemos añadirles otros cuatro lentes más para poder obviamente optimizar un poco más la recolección de estos ores aquí también le añadí lo que es un extractor de ítems con un filtro porque si no le ponemos el filtro los lentes también se van a ir para el cofre es importante colocarle el filtro para que obviamente los lentes se queden en la máquina y no se pasen a través del cable vamos a proceder entonces con la elaboración o con el inicio de lo que es el granero. Vamos a ubicar a los animalitos en su hogar, porque también tenemos la misión de hacernos las semillas de todos los animales que nos hacen falta, más los que ya tenemos eh, pues aquí en en la zona. Yo creería que vamos a seguir con el Cobblestone, toda la isla va a ser de Cobblestone, solo que vamos a trabajar un poco con los diferentes diseños que se pueden hacer con el Cobblestone. Creo que es demasiado, pero bueno, eh, vamos a llevarnos el Chisel, dejemos unos cuantos aquí, porque también necesitamos madera. Nos vamos a llevar un unos cuantos tenemos suficiente igual si nos hacen falta más pues aquí tenemos el control para poder eh, traer más hacia este lado estaba pensando mm, hacerlo de este lado aquí en esta esquina pero no estoy segura si interfiera un poco con la salida de esta zona aquí todavía no sé qué voy a poner Realmente he centralizado lo que es la parte de producción de este lado, en el lado amarillo. Aquí sería como la parte de cultivos y demás. Eh, producción hace también parte lo que son los cerditos. También es, es trabajo, son horas. Y de este lado estaba pensando inicialmente hacer la casa, pero dije, no, casa en parte redonda pues no me gusta mucho. Podríamos dejarlo de pronto para algunas actualizaciones más adelante. Incluso podemos hacer un edificio de este lado. Ya veremos. Y en última, si no nos gusta la idea, pues podemos estar eh, cambiando. Entonces yo creo que aquí en esta esquina podría ser el sitio ideal para el granero. Estuve analizándolo un poco y voy a dejar lo que es el largo hacia apuntando hacia el norte en este caso, no hacia el este, y el ancho, que sería el frente, o sea, iría apuntando hacia este lado, hacia el oeste y Aquí quedaría como la entrada al granero y por estos lados de aquí podemos dejarles unas salidas como para mezclar un poco la parte interna y la parte externa. Entonces aquí he contado, eh, he puesto un bloque tres de espacio entre ellos, otro bloque, aquí tres de espacio, para dejar en total 1 2 3 y 4 espacios. Aquí el último sería pegado aquí a la columna. Igual esto lo vamos a dejar pegadito ahí como para delimitar. Luego miraremos a ver si ampliamos esto hacia algún lado quizás, pero de momento lo vamos a dejar así y de ancho sería en total, esta sería la columna de aquí hacia la otra columna, contando la columna serían 15 bloques, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí sería el número 15 y tenemos los espacios hacia los lados que es por donde vamos a hacer los como unos corralitos pequeños. Aquí vamos a hacer lo mismo 1, 2, 3, ponemos bloque 1, 2, 3, bloque 1, 2, 3, bloque 1, 2, 3 y el bloque. Con esto delimitamos lo que es el granero. La altura inicial va a ser de 4, pero luego pues vamos a ampliarle lo que es el techo. Entonces aquí todas estas columnas vamos a subirlas 4 bloques. Vamos a hacer unas escaleritas, entonces para estas las vamos a hacer de cobblestone para poder mezclar un poco el techo y vamos a hacer lo que es el borde nada más. Vamos a empezar aquí afuera con uno, pero lo vamos a empezar aquí justo encima, o sea que esto podemos subirlo uno más. Empezaríamos con una escalera de este lado, lo vamos a sacar un bloque, aquí pondríamos otra escalera. Y los bloques de cobblestone los vamos a chiselar. Vamos a utilizar, vamos a ver cuál utilizamos en este caso. Vamos a utilizar este que se llama Prism. Vamos a darle que chi eh, chisele todo. Sí, que chisele todo y luego miramos si quitamos algo de ahí. Vale, entonces aquí vamos a colocar un bloque, una escalera, otra escalera. Bloque. Nuevamente escalera y escalera. aquí iría nuevamente otro bloque. escalera y escalera. es decir, esto lo vamos a repetir tres veces. vamos a repetir lo mismo del otro lado. ponemos escalera. la sacamos un bloque. nuevamente escalera. bloque. escalera. escalera. bloque. escalera. escalera. Bloque y escalera, escalera. Ahí están nuestros tres bloques, cada uno con sus escaleras. Y aquí simplemente nos vamos poniendo escalera. Una. Dos. Y vamos a colocar aquí también una. Creo que son tres, no estoy segura. Dos. Sí. Y tres. Y también sería tres. Colocamos escalera, escalera, y la última para cerrar las, el pico del, del techo que lo cerramos con una escalera invertida. Y nos queda más o menos esta forma. Aquí viene un poquito arqueado y aquí se forma un piquito. Con esto le damos bastante altura para poder hacer dos pisos de granero sin ningún problema. Aquí nos vamos entonces extendiendo el borde de la escalera hasta llegar al fondo y lo sacamos uno. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Y aquí por fuera vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos del otro lado para poder darle el soporte al techo en la parte de atrás. Lo bueno es que como ya podemos volar, pues no tenemos problema para nada. Aquí en la punta vamos a colocar una escalera en cada extremo, apuntando hacia afuera, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner bloques en la parte de abajo que nos sirven de apoyo. Y vamos a colocar, contando esta primera escalera, vamos a colocar ocho escaleras en esta misma dirección y en dirección contraria, es decir, de aquí hacia allá, vamos a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Nos va a quedar este espacio aquí en la mitad, más adelante lo vamos a decorar de una manera distinta. Y vamos entonces a rellenar el techo en esta ocasión con madera, teniendo en cuenta los mismos tipos de bloques, es decir, donde va escalera, iría escalera de madera y donde va bloque, iría bloque pero de madera. Yo prefiero rellenar primero los bloques enteros y así me es más fácil después colocar las escaleras. Y se debe ver algo más o menos así. Aquí vamos a aprovechar entonces para rellenar los espacios con las escaleras. Acá tenemos unas guardadas y vamos a craftearnos otras más porque vamos a necesitar bastantes. Y de este modo pues es más fácil colocar las escaleras apoyadas encima de los bloques y no tener que ir colocándolas con shift una al lado de la otra. Por la parte de adentro vamos a colocar escalera también donde van las escaleras y con esto también le damos textura al techo, pues al interior obviamente para que no se vea tan plano. Para esta parte de adentro, entre columna y columna, vamos a tomar unas puertas de valla. Para poder apoyarlas es necesario colocarles algo debajo. Ya luego lo podemos quitar porque es solamente para poder apoyar las puertas. Al interior de estas primeras columnas vamos a colocar unos bloques. De cobblestone, luego les vamos a dar textura. De momento serían tres a un lado, tres al otro, y aquí nuevamente vamos a colocar madera y madera acostada de este lado. Aquí, como queda este espacio, podemos retirar la escalera que está al interior y rellenamos con madera. Esta madera la podemos hacer incluso llegar hasta acá para después hacerle una decoración aquí en la parte de adelante. Esto también va decorado. Luego lo vamos a ver. Aquí vamos a repetir lo mismo del otro lado, que queden al mismo nivel, que sería el de la primera escalera. Aquí van a ser los cubículos de los animalitos. Vamos a colocar unas vallas. Tenemos algunas vallas, incluso aquí hay unas vallas dobles que podríamos intentar manejar. Pero yo las voy a usar sencillas, me parece que dobles serían ya muy grandes. Y además, eh, pues los animales tampoco están tan grandes. esto qué son? Estos son cristales. Vale, vamos a hacernos vallas normalitas y vamos a colocar madera aquí acostada, incluso podríamos colocar aquí afuera también como para que vaya todo el, todo el diseño parejo, ponerla acostada en el piso y las vallas arriba, esa sería la separación entre cada uno de los cubículos y aquí vamos a cerrar con valla, valla y puerta, una valla a cada lado y la puerta al medio. Las otras vallas las vamos a utilizar aquí en la parte de afuera. Estas sí las vamos a utilizar sin pared, es decir, solo la valla. Vamos a colocar tres de largo y vamos a cerrar directamente hacia todo el largo, hacia el fondo de, de la construcción. Y aquí vamos a cerrar cada cubículo con vallas. De esta manera quedan una parte cubierta y una parte descubierta. Y así se va a ver el primer piso. Para el segundo piso vamos a extender este techo, bueno, estos bloques de madera hacia el fondo. El segundo piso es más decorativo porque eh, pues vamos a dejarlo con como si fuera una zona de almacenamiento, pero realmente no la vamos a estar utilizando ya que aquí tenemos una zona de almacenamiento general y aquí vamos a extender el bloque, este bloque hacia arriba. Aquí nos va a quedar así, dejémoslo así porque lo vamos a decorar también con un botón de piedra. Va a quedar así con un botón de piedra, se va a ver súper bonito. Los extremos los vamos a rellenar con esta piedra, con cobblestone chiselado en este caso. No olvidar poner una buena iluminación porque aquí nos puede estar esparciendo absolutamente todo. De momento vamos a dejar antorchas, pero tener presente que, pues, obviamente necesitamos iluminar como se debe. Aquí al centro vamos a utilizar unas slabs de madera y vamos a colocar yo creo que dos y dejamos un espacio individual en toda la mitad y al centro vamos a colocar vallas de madera para después colgar unas lámparas en la parte de abajo y aquí arriba también vamos a colocarle pues una decoración aquí al centro vamos a colocar aquí algunas un poco más bajas que otras así y voy a utilizar esta lámpara que se llama white lantern y voy a utilizar estas que son como del mismo estilo japonés o oriental, pero no me parece que combine muy bien con la pues con el granero, así que voy a dejar solamente estas, que son unas lámparas blancas, que pues obviamente van a cumplir la función de iluminar. Se craftean seis de papel, tres arriba, tres abajo, dos palitos y una antorcha y da como resultado dos lamparitas. Vamos a utilizar estas en el centro y adentro de cada cubículo vamos a utilizar también una. En la parte de arriba de los cubículos vamos a poner también eh, las vallas de esta manera y al medio vamos a colocar la lámpara para la parte exterior vamos a colocar unas vallitas y vamos a también a colocar una lamparita colgando de esas vallas para poder iluminar las zonas que hace falta de esta manera, no tendremos zonas, eh, pues obviamente que se nos pueda generar cualquier tipo de mob. Vamos quitando las antorchas para saber exactamente dónde tenemos que reforzar y con esto ir iluminando las zonas que creamos que sean necesarias. Aquí, por ejemplo, hace falta las voy a colocar por fuera y de esta manera les doy iluminación a cada lado. Para el frente, vamos a colocar unas slabs justamente en este borde para dar el aspecto como que fuera un balcón. Aquí en las zonas donde se cruza con las vallitas, estas que están aquí, vamos a poner una escalera invertida para que quede como la sensación de que está conectada con la valla. Vamos a rellenar la parte de arriba teniendo en cuenta que donde quede pegado con la escalera, vamos a quitar la escalera y reemplazamos por este bloque. De esta forma, vamos a bajar aquí dos bloques, tres bloques. Si tenemos en cuenta la escalera que estaba justo aquí, vamos a llevarlo hasta la madera que divide exactamente los dos lados. Vamos a unir también la parte de arriba y dejamos este cuadro como si fuera una especie de salida del segundo piso. Repetimos lo mismo de este lado. Hasta la madera que separa esta zona de acá. En las esquinas vamos a colocar un bloque de esta manera a cada lado. Y vamos a poner escalera debajo de este bloque y debajo de este bloque. Para dar la sensación de que es un arco. Aquí en, las, en los bordes o en las esquinas vamos a colocar vallas. E igualmente aquí al frente colocamos valla a cada lado. Valla a cada lado. Me faltó una justamente. Y al medio dejamos una puerta. Vamos a iluminar. Quitamos las antorchas para saber exactamente qué parte debemos iluminar. Y la iluminación lo vamos a dejar también con vallas y con las lamparitas estas. Podemos colocarlas incluso aquí arriba con vallas, repitiendo lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Dejamos algunas más largas para poder colgar las lámparas y eso también le da un toque decorativo en la parte interior del techo. Dos de por medio y ponemos otra valla. Aquí ponemos otra. Y aquí la otra. Colocamos lámparas. Y con esto debería iluminarnos absolutamente todo el área. Como esta parte no queda bien iluminada, vamos entonces a colocar ya una decoración diferente. Podemos colocar de pronto la lámpara de esta manera. Y acá de esta manera. Nos queda iluminado de extremo a extremo y también queda pues obviamente decoradito la idea es armonizar y también que sea útil y, y que sea funcional para subir a este lado podemos colocar un ascensor o bien podemos en algunos de estos extremos por ejemplo en algunas de las columnas que tenemos aquí podemos colocar escaleritas lastimosamente no hay escaleras oscuras pero pues estas cumplen su función y arriba pues para que no se quede viendo ese, ese eh, pues este espacio tan feo podemos dejar una trampilla, que aquí lamentablemente las trampillas solo tienen una forma. Ah, oh, bueno, también se pueden esas trampillas como con alfombras. Podríamos probarlas. Podría ser y podríamos escoger una alfombra café. Vamos a hacer la prueba con una alfombra café oscuro. A ver si tenemos color. Creo que sí tenemos suficiente. Para dejar entonces una de cada lado y así también queda pues bien decoradito. Incluso las escaleras podemos hacer que lleguen solamente hasta este bloque. Y acá colocamos la trampilla justo acá para que ocu ocupe este mismo espacio en la parte de arriba cuando la abramos quede solamente viéndose lo que es la alfombra ya si sí se está viendo nuestro bueno, granero potrero porque va a ser ¿eh? más que todo para animales no tanto para, para cultivos y faltaría colocarle entonces en esta parte de acá la zona verde que abarque incluso debajo de las vallas vamos a romper todo esto y dejarles su zonita verde. Vamos a abrir a sacar un césped. No, no tenemos césped. Tenemos que hacer césped. ¿Cómo hacemos césped? Podríamos hacerlo en el caldero o podríamos hacerlo también en el hidratador. Me parece que en el hidratador sería más rápido. Podemos sacar un poco de grasa de aquí del césped que ya tenemos, de este de acá. Tenemos unas tijeras seguramente por allí. Aquí están. Y vamos a sacar un poco de polvo de hueso para poder fabricarnos ese, ese césped de acá. Y aquí tenemos nuestro césped y nos dice que con césped más tierra en el hidratador nos va a dar ese césped que necesitamos. Así que vamos rápidamente aquí al hidratador. Ponemos primero el césped porque si colocamos primero la tierra nos va a dar tierra labrada. Aquí ya se está fabricando el césped muchísimo más rápido, obviamente. Y con eso ya tenemos una buena cantidad de césped para poder cubrir la zona del granero. Yo creo que nos va a hacer falta un poquito más, pero ya veremos. De momento vamos a ir colocando el que ya tenemos crafteado para ver cómo se ve. Se tiende a loguear un poco cuando estoy colocando bloques, no sé por qué. Se queda ahí como pensando. Y podemos hacerle incluso algunos raspones como para hacer ver que pues por aquí camina un animalito. Ya está todo el césped colocado, algunas marquitas como de caminado para hacer ver que es un césped que ya está pues utilizado. Y vamos entonces a craftearnos las semillas que nos hacen falta. Creo que los, lo podemos hacer aquí mismo de hecho. Según el libro nos hacen falta estas semillas que están aquí. Las de los loritos todavía no las vamos a hacer porque le vamos a hacer un espacio especial para ellos. Pero por ejemplo, la del de burrito, sí la podemos hacer, como se haría la del burrito. Se hace con una de caballo y la de caballo se hace con cuero. No, no tenemos cuero. No tenemos cuero. Bueno, hay una forma de conseguir cuero y es en el deshidratador con carne de zombie o en este coso que se llama Drying Basin que es como, sí, como, como un calderito donde deshidratar también podríamos intentarlo yo no estoy segura si tenemos un basin de estos de hecho no es ni difícil de hacer y cómo se hace el este el deshidratador pues tampoco es difícil de hecho tenemos todo hagámoslo con el deshidratador y de hecho cumplimos aquí un logro no sé si esto necesita energía vamos a ponerlo acá si sí, necesita energía, vamos a sacarnos un GPS. Entonces, de hecho, esto los vamos a ir colocando una vez aquí. Esta semilla no la quiero. Les voy a colocar, lo voy a colocar aquí al ladito de este. Ya está, tiene la energía y me parece que esto da agua o algo así. Esto creo que toca que estarle extrayendo los, los líquidos. Entonces dice que con carne de zombie, vamos a sacar carne de zombie. Eso es rotten flesh. Es pues que tenemos bastante. Vamos a ponerla acá. Nos dio nueve de cuero nada más por toda esa cantidad de... ¿Cuánto se gastaba luego? A ver, cuero. Ah, es que se gasta 12 por cada cosito. Bueno. Tenemos cuero que es lo que importa. Vamos a guardarlo. Y vamos a hacernos entonces la semilla del burrito. Primero la del caballo. Chas. Nos hacemos la del burrito. Chas. Hagamos otra de caballo, que caballos no tenemos. Vamos a hacer una, de momento una de cada una. Vale, la siguiente es. ¿Cuál se podría? La de oveja. Con la de oveja. Yo no la había sacado todavía porque como se estaban spawneando lobos, pues obviamente se nos iban a comer las ovejitas. No tenemos. ¿What? ¿Por qué no la craftea? Ahora sí, no tenemos plumas, tenemos que matar pollos. Lo siento, pollitos míos, pero. Pero tienen que morir. Me toca así porque si lo pongo con la, con la espada le pego más de uno. Ese no se dejó, se salvó. Bueno, vale, aquí tenemos plumitas y huevitos de paso. Vale, plumitas, ovejita. ¿Cuál era la otra? Llama. Le llama la llama. Llama, sí. Necesitamos una cosa esta de heno. ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué tiene esto? ¿Por qué no está haciendo el crafteo que tiene que hacer? Esto se está bugueando. No sé qué le pasa, pero se está bugueando. Ah, ya sé qué es lo que tiene. Esto está lleno. Ah, esto está repleto, claro, por supuesto. Vamos a sacar esto que fue el último que entró. De hecho, tenemos que hacer esto ya, sí o sí. Voy a sacar el, el chisel. Voy a volver a convertir esto en, en cobblestone normal. Y con esto, cuando lo meta al sistema, pues no hace estragos. Vamos a meter esto acá y vamos a hacerles un folder a cada uno de los. Estos son los ores que se están generando en, en los marranitos, los, los, lo que están trabajando los marranitos. Son todos estos ores que están aquí y el plástico. Y como esto fue lo último que hicimos, pues no se les ha abierto folder. Voy a agarrar el folder y voy a tomar uno de cada uno. Por lo menos de los que ve así al frente este este el plástico el zafiro este también esto esto creo que es todo lo que se está generando de momento y estos cristales también tengo que hacerles espero que se dejen estaquear en ese en ese folder vale creería que de momento estamos así y vamos a ir sacando entonces uno por cada uno con esto desocupamos ya una buena parte del cofrecito porque si no vamos a tener este problema. Igual más adelante cuando nos actualicemos a... Ah, este no se deja. Uh, la, la. Ok. Cuando nos actualicemos de sistema, pues no vamos a tener este problema que estamos teniendo ahorita. Vale, entonces voy a poner acá. Este es el que está libre. Igual tenemos que craftearnos otro. Y vamos a ir metiendo estos folders aquí. Para que el sistema les vaya asignando un espacio y ese espacio se vaya llenando, que obviamente tiene muchísima más capacidad. ¿Cuántos van? 2, 4, 6, 8. Listo. Esto ya se llenó. Vamos a craftearnos entonces otro cabinet de estos. Y vamos a sacar unos cables de almacenamiento que creo que yo ya había puesto. Sí, ya están puestos ahí. De hecho, son cuatro los espacios que tengo. Me puedo craftear otro más. Y vamos a colocarlos aquí. Y ahora sí, guardemos en este porque este ya está lleno. Y este que sería el último porque ya no le cupo al otro. De momento estamos así, vamos a sacar entonces todos estos ores de acá. Vamos a ir metiéndolos al sistema directamente, pero por medio del control, no por medio del cofre, y así se van yendo hacia sus ubicaciones. Con eso, aquí nos damos cuenta que ya no están regresando al cofre y, pues, obviamente nos desocupan bastante espacio. Listo, parece que ahora sí ya tenemos espacio, por lo menos mientras eh, abrimos espacio para todas estas cosas que tenemos aquí, tenemos que abrirle su folder también, porque si no, cada vez que vamos sumando algún ítem de estos ind individuales, se va llenando bastante este cofre y, pues, no queremos eso. Vale, entonces, volviendo a lo que estábamos, estábamos haciendo la semilla de llama. La semilla de llama se hace con un bloque de heno. De Me falta. Ah, se hace con una semilla de marranito también. Vamos a hacer la semilla de marranito primero, que no sé qué relación tiene un marranito con una llama, pero bueno. Listo. Vamos a cerrar acá, a echar eso ahí. ¿Y cuál otra nos haría falta? Bueno, de las que hacen falta, hay que abrirles un espacio especial a los que son de, por ejemplo, los pingüinos, el oso polar, ese tendrá su espacio especial. Para, para ellos vamos a abrir entonces las semillitas acá vamos a sacar el polvo de hueso entonces las llamas yo creo que la llama la vamos a dejar aquí Voy a colocarlo por acá y nos dio creo que nos dio más de uno sí hay hay espacio para otra ay están chiquiticos esa hay hay espacio para otra perfecto y hay espacio para otra más. Y otra más. Oh, salí ganando con esta semilla. Otra. Otra. ¿En serio? Se va a llenar de llamas. Ay, no puede ser. Listo, será la última. Vale, perfecto. Vamos a colocar la de ovejita al ladito. Una. Vale, ahí hay espacio para otra. Otra. Y ya fue. Ese sí salió menos bondadosa. Vale, el de caballito, dejémoslo aquí enfrente. Ay, me asusté porque lo estaba viendo verde, pero no, no tenía sentido. ¡Ay, salió uno solo! ¿En serio? Bueno, vamos a dar caballito y burro en el mismo, yo creo. ¿Por qué no se ve la semilla? Es muy oscura y no se ve, bien el no se ve en el inventario. Vale, caballito y burro. Burro sí salió más de uno. Perfecto. ¿Otro? No puede ser. ¿Por qué tanto burro? ¿Por qué hay un solo caballo? Vale, que se nos acabó el bomb y lo vamos a sacar más. ¡No! Se llenó esto de burros. ¡Ah! ¡Otro! No puede ser. A ver. Ya ahora no, sí, ninguno otro. Vale, solo un caballito. No puede ser. Hagamos otro de caballo. Ya me dio tristeza. Vamos a ver, horse Es esta. Ay, no. No se me va a quedar pega ahora. Voy a tener que separar los, los burros. De hecho, voy a llevar mi caballito. ¿Te puedo cargar, caballito? ¿No te dejas cargar? ¿Por qué no lo puedo cargar? Porque es un caballo, ¿verdad? No se deja cargar. Bueno, voy a llevarme la, semilla, la semillita de caballo aquí al lado. Y voy a traerme el otro caballito para acá. Porque de caballo solo da una, no entiendo por qué. De burro da un montón y de caballo solo me da una. Vale, y vamos a buscarnos un lacito de estos. Para poder traer el caballito. Y no, eso es un burrito. Caballito. Acá. Ustedes se quedan ahí y usted se viene para acá. Perfecto. Y ahí tiene su espacio. Conózcanse, háblense. ¿Y este? ¿What? ¿Por dónde se me están volando? Pregunta importante. ¿Por qué me apareció? ¿O apareció de la nada? ¿Será que apareció de la nada? Esto ya me tiene... Yo no sé. No sé qué está pasando acá. O sea, sí, yo entiendo que se, se suban por acá, pero es que las vallas no dejan pasar. ¿Y cómo se va a pasar hasta acá? Ah, este sí lo puedo cargar. Bueno, mejor. Es chistoso. No puedo cargar un caballo, pero puedo cargar un burro. Ok. <laughs> bueno, ni modo. Vamos a terminar la parte de arriba. Vamos a hacer esta partecita acá que nos quedó faltando. Para ello vamos a ocupar muros. Vamos a ocupar la lámpara. Y esta sí me llama la atención porque es que esta ilumina... Como de a poquito va iluminando por partes. Vale, entonces vamos a colocar aquí... En todo el centro vamos a colocar muro, vamos a sacar de nuevo las escaleras también. Me parece que queda mejor un poquito más arriba, sí, queda mucho mejor así. Y acá en la mitad colocamos lo que es la linterna. No sé si colocar esta y de pronto en algún momento podemos ir quitando todas estas antorchas de por acá. Vale, pues aquí están esos animalitos hermosos creo que están cada uno en sus ja en sus jaulas y así va ahí no qué triste en sus en sus zonas en sus espacios y quedaría pendiente por decorar la parte de aquí adentro que pues esto lo dejo a gusto de cada quien yo haré una decoración así súper rara súper bruxy y lo dejaré lo dejaré así así que bueno espero que te haya gustado el capítulo de hoy muchísimas gracias por haberme visto y pues obviamente si te gustó el capítulo si te fue de mucha utilidad te invito a dejar tu like suscríbete si aún no lo has hecho y por supuesto activa las notificaciones para que YouTube te dice cuando subo un nuevo videito, nos vemos muy pronto. Adiós.